les quería mostrar al mismo tallario. Ahora les voy a mostrar las telas. Características: es un material más o menos resistente, suave, flexible. Ahora les voy a mostrar las muestras de mezclilla. Es un tejido utilizado para la confección de la ropa de trabajo. Es resistente. Ahora les voy a mostrar la muestra de madera. Características: es un material duro y resistente. Se puede cortar, tallar y dar la forma que uno desee. Ahora les voy a mostrar la muestra de vidrio. Características: es un material frágil, duro y transparente. Se puede calentar y moldear. Ahora les mostraré las muestras de plástico. Características: es un material resistente y ligero. Se usa para elaborar diferentes objetos. Ahora les mostraré las muestras de piedra. Es un material de origen natural. Es duro, áspero y resistente. Ahora por último les mostraré las muestras de metal. Es un material duro y resistente. Se puede ser moldeado de diferentes formas. Adiós, que les haya gustado mi video.